Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 13 de Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. En el capítulo anterior terminamos de los eventos del volcán y ya nos encontramos dentro del castillo de Bowser, el último lugar del juego. Estamos en el capítulo 13, como ya dije, y yo le doy a esta serie unos dos capítulos más. O sea, este, el capítulo 14 y el capítulo 15. Y eso, que el capítulo 15 posiblemente sea solamente el combate contra el jefe final. Pero bueno, mira tú. Hay 6 puertas. ¿Quieres una explicación? Venga, la voy a tomar. Venga. De las 6 puertas, dos son zonas de acción. Tú eres un hombre de acción, ¿no? Vale, otras dos son pruebas de combate. De pelea sabes un rato, ¿verdad? Y las dos últimas son de acertijos mentales. Nada que tu intelecto no pueda superar, ¿me equivoco? Cuando cruces una puerta no habrá vuelta atrás. Y la única manera de averiguar qué hay al otro lado es... Exacto, cruzándola. Debes salir airoso de 4 de ellas para continuar. Vale. Vale, el punto es que yo prefiero encontrarme con las dos de combate y las dos de las zonas de acción. Por lo que las de intelecto son demasiado difíciles, incluso para mí, pero venga. Vamos a ver, vamos a entrar en... esta. Vale, la número 4. A ver, este intelecto ya. A ver, señor Eureka. Hey, soy el maestro acertijo y es hora de los rompecabezas. Instrucciones, sí, venga, por favor. Te haré 12, ni una más ni una menos. 12 preguntas. Si aciertas el bloque subirá un piso, pero si fracasas bajará 2. Si en 5 segundos no respondes, bajará un piso. Llega al octavo piso y en las 12 preguntas y ganarás. Fácil, ¿no? Vale, venga. ¿Quién es el capitán del barco hundido? Vale, Johnny. ¿Cuántas patas tiene Floruga? Creo que tiene 8. No tiene. ¿De dónde sale Birdo? De un huevo. ¿Dónde estaba la primera estrella? En el reino champiñón. ¿Qué es Mita de Dina? Vale. Hermano menor. En la canción del minero, ¿de qué están cubiertos los topos? Tierra. No sé qué es. Yaridovich es un jefe. ¿Quién es el malo malote de esta aventura? Yunque. ¿Qué brebaje le encanta a Johnny? No sé, puse una... Bueno, ¿qué odia el tipo de luna de miel al que va a sacar una foto? Que le saquen fotos. Lo he puesto así de la nada sin saber. Bien hecho, para ti habrá sido el aperitivo, ¿no? Vale, ahora me puedo ir a la siguiente prueba. A ver cuál es. Vale, una de barriles. A ver, hey, veamos qué tal cuentas. Te daré 10 segundos, 10, y me dirás el número exacto de barriles. Vale, antes que nada voy a ponerme a contar. Vale, 3, 5, 7, más 4, más 5 son 12. Vale, ahora no mires, vale, son 12. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, hay 15 ahora. Vale, 15. Vale, correcto, este era facilillo, a por el siguiente. Venga, me eleva. Bueno, en realidad es que no puedo ver. Vamos a ver. A ver si de verdad sabes contar. Ahora tendrás 20 segundos, ¿listo? Vale, 1, 2, 2, a ver, 4, más 9, más 10 son 14. A ver, 9, espérate. Vale, 9, 10, 14, 20. Buf, yo diría que hay más de 30. Buf, fíjate, vamos a poner 44. Vale, no, oh, qué pena. Vale, he fallado. Pero sí, realmente no me importa fallar, porque lo que quiero realmente es combatir y hacer la zona de acción. Vale, despierta Mario, venga, vamos a por la puerta 2 ahora. Vale, zona de combate, perfecto. A ver, ahí aparece un Magikoopa rojo y nos aparece un Goomba. Vale, 5 Goombas de esos raros. ¿Cómo se llaman? A ver, Goomba se llaman. Vale, vamos a hacerle un Flash Geno, que eso estoy seguro que los mata a todos. Ah, pues no. Pues venga, vamos a hacer una bomba a esta. Y venga, ya ahora sí muertos. Venga, vamos a continuar porque esto es un poquito turra. Esta parte del juego es un poquito turra, así que creo que va a durar un poquito más el video. Vale, venga, vamos a hacer esto. Un sirope de arce. Vamos a atacar a este, al grande, para quitarle por lo menos cierta cantidad de vida. Y ahora con Mario, no, el ultra llama no, el ultrasalto, porque estoy seguro que con el ultrasalto los mato a todos. Venga, vamos a ir rápido. Sí, porque este capítulo, por lo que veo, va a ser un poquito turra, porque me gustaría por lo menos terminar los eventos de aquí.
Vale, ese ya se ha muerto. Trupo beso listo para lanzar. Vale, venga, vamos a atacar al trupo beso. Lo bueno es que aquí se consigue el nuevo arma de Geno, que es muy, muy fuerte, muy poderosa. Venga, ya, hemos ganado. Doblar las monedas, no. Vale, le he dado a que sí sin querer, pero venga, vamos, venga. Al final me ha salido, pero eso no me sirve de nada, ya que de aquí a mucho tiempo no podré comprar. Venga, un fantasma. Venga, Gran Bu. Venga, Flash Geno. Venga, ahí, los matamos a todos de una. Venga, es que quiero pasar eso rápido porque en serio es turra. Venga, parece que ya hemos terminado, pero en realidad no. Todavía quedan como tres rondas más. Venga, a ver, uf, los mato a todos de una. Es que perfecto. Venga, ahora sí, venimos con otra más de esta. Vale, sí, todavía tengo flores suficientes para hacer esto. Así que venga, rápido. Venga, vamos a pasar eso rápido. Venga, ya, ahora sí, no quiero doblar las monedas. Venga, vamos a ponernos un jarabe porque si no, Geno no puede atacar. Venga, objetos. Venga, ahí. Ahora continuemos. Venga, otro más de esto. Venga, un chip chip. Venga, todos. Venga, atacamos con estos. Hostia, han aguantado, ¿eh? Venga, ya, ahora sí. Por aquí. Venga, una Z. Venga, a ver. Los mato, ¿no? Sí. Ahora por aquí. A ver, esto es un gripper, por lo que veo. Vale, o sea, bueno, no. No sé cómo se llama. A ver, segador y este parca, vale. Vale, segador y parca. Venga, esto. Vale, no los mato, pero ahora sí. Venga, ahora vamos a ponernos esto. Porque sé muy bien que me queda poco. No, no voy a usar tanto. Venga, ahora sí. Solamente queda una sola ronda y ya. O sea, esta y se acaba. Venga, esto. Venga, han aguantado muchísimo, a sinceridad. Venga, psicobomba. Venga, ya ahora sí. Creo que voy a tener que hacer esto de nuevo. Espérate. Venga, para quitarme eso ya de encima. Porque, en serio. Espera. Ahora sí, nos vamos. Venga, un Lakitu, Flash Geno. Venga, muertos. Me han dado un sirope de arce como objeto, lo cual me gusta. Venga, una estrella de mar. Venga, a ver si los... No, pero han huido los chamanes, lo cual, bien. Venga, creo... Este y... Venga. Venga, ya, no me queda... No me queda para hacer más psicobombas. Venga, vamos a pasar eso rápido y listo. Venga, puntos de experiencia, venga. Vamos a ver si puedo. Venga, no me ha salido. Pero venga, vamos a ponernos esto. Sí, es que estoy hablando rápido porque quiero saltarme todo esto ya. Espera, especial. Vamos a hacer una terapia ajeno porque está mal de salud. Así nos vamos, que ya hemos acabado esta ronda. Venga, por favor que me den el arma de Geno. Venga, sí, arma estrella, perfecto. Este es el arma de Geno, ya esta es la última. Venga, esto. El doble puño, mira. Mira tú todo lo que me aumenta. Bueno, realmente me aumenta solo 12 puntos y ya. Venga, ya, esto ya ha sido completado. Vale, el 4 no es. El 4 es una zona de intelecto, así que vamos a pillar la 5. Vale, esto es de acción. Vale, las de acción son un poquito difíciles. O bueno, más que difíciles es que son turra. Vale, venga, venimos por aquí. Vale, me he caído y al final, uff. Va a ser difícil esto. Venga, vamos a pasarlo rápido. Venga, a ver si me sale ahora. Venga, ya, me sale. Aquí me sale, no. Es que me caigo, tío, me caigo. Venga, a ver, no, es que ¿por qué me caigo? Venga, ya, ahí. Aquí, no, es que estoy muy cerca de la orilla, ese es el problema. Venga, aquí, no voy a saltar todavía. Espérate, tengo que esperar a que combine. Venga, ahora. Mucho cuidado. Venga, ahora, por poco y me caigo a la lava. Venga, ahora venimos por aquí. Y antes de tirarme me voy a venir por aquí porque aquí hay un objeto. A ver qué es. Venga, creo que lo cola muy bien. Esas cosas nunca vienen de más. Y ahora venga, sí, caemos ahí. Muy bien, uff. Bueno, esta parte de aquí es fácil. Simplemente debes tener mucho cuidado con las bombas. Vale, estimulante. Porque si las bombas te tocan, pues explotas. El punto es que la pelota esta es obligatoria. Ya que sin ella no puedes pasar, no puedes subir al lugar que está muy alto. Venga, me han dado una flor, ya tengo 70. Venga, aquí me dan caramelo. El caramelo no sé para qué sirve, pero lo voy a tener ahí guardado por si acaso. Venga, esto es una Maxi Z. No la quiero. Venga, por aquí. Venga, vamos a pillar esto. Otra flor. Muy bien, otra flor. Perfecto, perfecto. Venga, ya. Y ahora se viene. Sí. Esta parte que me la voy... Voy a pillar los objetos que se me pongan enfrente, pero no voy a explorar porque esto es muy difícil. Y tampoco quiero caerme. Vale, venimos por aquí. Uf, por poco me caigo. Vale. Vale.
Bueno, al final me he caído a la lava, pero no importa. He pillado esa flor que nunca están de más. Vale, tengo 5 intentos más. Vale, simplemente vamos a ir yendo adelante. Porque no quiero caerme a la lava y tampoco quiero pillar esos objetos. Puede que haya más flores ahí, pero es que como que no veo que valga la pena realmente. Sí, porque no debo perder el tiempo hoy. Tengo que terminar todo esto. Vale, mira tú. 3 cajas. Bueno, en realidad hay 4 porque ahí adelante hay otra. Uf, es que me sabe mal, pero tengo que dejar todo esto aquí. Vale. Bueno, por aquí. Mira, 5 cajas. Hay 6 cajas en esta parte del juego. Venga, vamos. En serio, me he caído por la puta endija súper pequeña que me he caído. Venga, y ahora sí, vámonos. Venga, ya he terminado, eso es. Vale, platillo G, que eso es un... Eso es para Mallow. Vamos a ver dónde se encuentra, plato G. Venga, eso es un arma nueva para Mallow, se la voy a dar. Bueno, solamente, se la doy pues solamente porque puedo. Vale, vamos a venir por aquí y ahora venga, vamos a pillar la número 1. Vamos a pillar la 1. Vale, zona de combate. Venga, vamos a pasarlo rápido. Venga, flash geno. No se mueren. Venga, a ver, así, venga ya. Vale, Peach sube al 22, lo cual está muy bien. Me gustaría que Geno subiera de nivel para subirle el ataque mágico, porque en serio. Está muy bajo, en mi opinión. Venga, sirope de arce. Se me están acabando los siropes. Venga, otro combate. No, espérate, no, esto. Venga, ya, ahora sí. Bowser sube al 22, que no quiero... Es Geno que quiero que suba de nivel. Así le puedo aumentar el ataque mágico y que haga más daño y que mate de una. Vale, venga, hacemos esto. Vale, esto. Ah, por cierto, espera. Uy, espérate que me han matado ajeno. No me he dado cuenta de que me lo iban a matar. Venga, estimulante. Venga, es que quería probar el arma nueva de Geno con un enemigo. Para que pudieran ver cómo es. Vale, hay un... Vale, estos enemigos se mueren súper fácil. Estos enemigos son muy débiles. Venga, venga, vamos a ver el arma nueva de Geno. Mira tú, es que esa arma es hermosa. Me encanta. Venga, bomba sueño, pero vamos a pillar un objeto nuevo. Venga, esto. Es que se me están acabando los siropes de arce. Venga, esto, aparece un ratón. Vale, los ratones son súper débiles. Venga, esto. Venga, ya. Geno no sube de nivel todavía. ¿Cuánto le falta para subir de nivel? Estado. Vale, le quedan 83 puntos. Creo que cuando terminemos todos los combates sube de nivel. Venga, esto. Venga, ya, todos muertos de una. Vale, sí, es que creo que Geno va a subir de nivel en nada. Vale, una avispa. Vale, me han envenenado los dos. Venga, ya, ahora sí, esto. Venga, es que se me están acabando los siropes y eso no me gusta. Vale, lagartijas. Venga, ya. Venga, muévete, por favor. Venga, ya, ahora sí. Vale, Geno va a subir de nivel ahora, creo. Vale, bombas. Bombas. Vale, vamos a hacer esto de la psicobomba para matarlos de una. Venga, los mato ya. Venga, Geno sube de nivel, sube el 22 y venga, le subimos el ataque mágico. Ahora sí, vamos a poner un... Sí, vamos a poner un sirope porque se me están acabando. Se me están acabando ya. Venga, lo bueno es que estos enemigos se mueven súper rápido. Venga, ya. Ahora venimos por aquí, que creo que este es el último. Vale, venga, los matamos. Venga, ya. Malu sube al 22. Le subo las estadísticas, aunque no lo use. Pero venga, venga, falta uno. Ah, mira, es una caja. Vale, se me acabaron los puntos de flores, pero bueno, lo bueno es que tengo esto. Venga, vamos a pasar esto rápido. Espera. Flash Geno. Vale, espérate. Esperen un momento, que tengo que evitar que me invada la pantalla. Vale, disculpen eso, es que el video no termina de renderizarse, así que voy a seguir jugando. Venga, vamos a revivir a Mario con el estimulante. Y con Peach vamos a recuperar a Geno porque está asustado. Venga ya, ahora sí, vamos a atacar a este. Ahora vamos a atacarlo bien porque se ha recuperado la vida. Vale, muro ígneo. Vale, venga, vamos a hacer... Bueno, no me queda. Vamos a hacer un sirope de arce, es que ya no me quedan más. Venga, sartén. Venga, este le quitamos mucho. Con este, perdón, vamos a quitar incluso más. Vale, esperen un momento.
Vale, disculpen ese pequeño corte. Es que ahora sí, cuando me puse a grabar el video, se terminó de renderizar y me invadió la pantalla. Pero venga, este me hace tormenta de arena de nuevo. Pero no importa, porque igual Peach los puede curar. Aunque claro, 55 de vida ahora mismo no es nada. Pero venga, ya, ahora sí podemos continuar más tranquilamente. Venga, hacemos esto, 138. Venga, ¿cuándo lo voy a matar? Venga, vamos a pasarlo rápido, porque pienso que, mea. Espera. Venga, ya, lo he matado, ahora sí. Vamos a matar al dragón también. Venga, ya. Venga, Mario sube al 22, lo cual, bien. Ahora sí. Ya este ha sido el último combate, ahora vamos a ver qué nos toca. Vale, garra taladro. Un arma nueva para Bowser. Vamos a ponérsela de inmediato. Venga, esto. Ahora sí, venimos aquí. Y ya, vale, es que todavía me falta pasar por una. Por favor, que me toque la sala de acción. Venga, vamos a pillar la 3. No, me ha tocado esto. Venga, es que, mira, no, yo no quiero hacer este. Voy a perder de una. No, tío, es que mira. Vale, lo he hecho. No. Vale, por lo que veo, en esta parte de aquí no se puede fallar. Solo se puede fallar en la primera, así que puede que haga un corte. Voy a completar esto por lo menos. Venga, esto, esto, y esto, y esto, y esto. Ajá. Ajá. A ver. Es ahí, Dios. Es que esta parte del juego me incomoda un montón. Esta parte del juego es muy incómoda. Venga, por aquí, ahora por aquí. Y ahora aquí. Y aquí. Y aquí. Ajá. Venga, ya, por favor. Que esta parte es demasiado incómoda. Odio esta parte del juego. O sea, los acertijos de este juego se me dan mal. Vale, es que mira, es que voy a hacer un corte porque en serio no voy a pasar por todo esto. Vale, ya he regresado hasta este punto. Porque mira, la puerta número 3 y 4 son de acertijos. Así que la única que me queda es la 6. Vale. Vale, hay que seguir el camino invisible. Vale, bomba susto. Estoy seguro que esas cosas me voy a deshacer de ellos cuando pueda. Venga, jalea real. No, de eso no. Venga, por aquí. Venga, esto es bomba hielo. Eso también viene muy útil. Venga, ahora por aquí. Venga, ¿eso qué es? Caramelo. ¿Qué hace el caramelo? Ataca a todos los enemigos. ¡Ah! Vale, vale, ya sé lo que es. Vale, voy a quitar la bomba susto. Vale, ya me acabo de acordar que hace la bomba el caramelo. Ese objeto es muy bueno, Vale, aquí están las plataformas estas movibles. Vamos a caer en ellas. Vale, venimos por aquí. Vale, las cajas no las voy a pillar. Vale, cuidado aquí, venga ya. Vamos, esta parte es un poquito difícil. Pero estoy seguro que la voy a poder lograr. A la primera no, pero sí lo voy a poder lograr. Venga, hay que esperar a que los barriles terminen de pasar por un ratito. Venga, ahora sí por aquí. Cuidado. Vale, me acaba de tirar. Pero venga, vamos a subir rápido de nuevo. Venga, esto es en plan a lo Donkey Kong original. O sea, el Donkey Kong clásico de arcade. Uf, por poco me choca ese barril. Venga, por aquí vienen más. Cuidado aquí que... Venga, venga. No, en serio, tío, pero ya lo había tocado. Ya había llegado hasta el gorila gigante. ¿Por qué me...? Es que para que veas, la mala suerte es algo que nunca me va a dejar de seguir. Venga, venga. Venga, y ahora sí, sigamos. Cuidado con este. Venga. Venga, otra vez me choca. Al final pierdo el tiempo aquí, no termino ganando. Venga, por aquí, cuidado con este. Cuidado aquí, cuidado. Uf, cuidado con ese. Uf, por poco me cae en la cabeza. Ese es casi siempre me cae en la cabeza. Venga, cuidado aquí. Cuidado. Venga, Dios. Esta parte siempre me ha resultado difícil. Siempre. Vale, ahora por aquí, cuidado con ese barril que cae siempre de ahí arriba. Ahora venga, por aquí, cuidado con este. Ahora vamos a ver si puedo pasar, porque ya este es lo último que tengo que pasarme. Venga. Me quedan 5 intentos. Mira, como no ganen en esos 5 intentos que me quedan, me voy a cagar en todo. Porque en serio, siempre, siempre me pasa lo mismo. Siempre que juego este juego, termino sufriendo con esta parte.
Venga, ya, cuidado. Es que siempre se me olvida. Siempre se me olvida que me tire el barril a la mitad. Venga, cuidado aquí, cuidado, ok. El barril ese me... Venga, ya pasó. Ahora vamos rápido. No, espérate, me voy a quedar de este lado para que no me tire el barril en la cabeza. Vale, ahí me lo tira, venga, venga, rápido. Vale. Venga, ya, ahora sí, ya, por fin. Ahora sí, venga, ya, este es el último. Bofetón. Ah, vale, el bofetón es el arma nueva de Peach. Vamos a ver qué tal es. Vale, bofetón, vale, me baja el ataque, así que no se lo doy. Venga, ya, por aquí nos vamos. Y por aquí caemos a la siguiente sección del castillo. Vale, aquí hay un punto de guardado. Vamos a guardar. Venga, ya. Es que lo malo es que no tengo cosas que me recuperen. Eso es lo malo. Vale, venga, igual continuemos. Mira, aquí es donde se encuentra el Magikoopa este. Este es el castillo de Yunque. No se admiten visitas. Vale, a luchar contra él, porque es un jefe. Vale, ahí está. Venga, lo golpeamos. 266, es que creo que lo voy a matar rápido. Vale, 204. Concha Pupa. 360, es que sí lo voy a matar rápido. A ver, Ingenio Willy, venga, vamos a pasar esto rápido porque esto es un poquito turra. Venga, le hacemos daño. 264, es que le quito un montón. Vale, 225, creo que sí lo voy a matar rápido. Venga, ya. Derrotado, ahora sí, 10. Venga, 10 de cada cosa. Vale, ahí se vuelve de color azul. Vale, no sabe qué pasa. Magikoopa. ¿Dónde estoy? Hola Bowser, ¿cómo le ha ido? No sé cómo llegué aquí, creo que me han lavado el cerebro. No recuerdo nada de nada, he hecho algo incorrecto. Pues, no te preocupes, corramos un tupido velo. Bueno, corremos creo. Es de agradecer encontrar a un soldado Koopa tan leal como tú. Me halaga, veo que lleva con usted nuevos soldados y parecen fuertes. Pero aún puedo echarle un capota con mi magia. Fíjese. Jukalakupua. Vale, ahí es un hechizo. Y aparece una caja, mira. Las monedas de este cofre nunca se terminarán. Salte hasta que se canse. Estaré aquí si me necesita. Vuelva siempre que quiera recobrar su energía, vale. Por favor, recurre a la persona indicada. Vale. Me cura, y ahora, ¿cuántas monedas tengo? Vale, tengo muchas, así que vamos a entrar en esta puerta de aquí, porque aquí se encuentra Croco de nuevo. ¿Todavía estás aquí? Ah, ¿qué quieres? ¿Qué quieres más cosas? Porque me pillas de buen humor. No te acostumbres, no puedo hacer de niñera todo el día, ¿sabes? Lo que necesites, cómpralo ahora. Vale, venga, sirope de arce hasta... Vale, no tengo espacio, me dice. No tengo espacio. Venga, vamos a vender algo. Vamos a vender los siropes estos capaces. Esto, las galletas Yoshi vamos a venderlas, porque no las voy a utilizar. Los purés de agua, bombas sueño, esas bombas no. Vale, y ahora sí. A comprar de todo lo que pueda de... Venga, comprar sirope de arce. Todo lo que pueda. Vale, ahora sí. Mira, camisa héroe. Mira, 500 monedas necesito. Venga, vamos a venderle algo. Vamos a venderle todo. O bueno, hasta alcanzar la cantidad máxima. Venga, ya. No, vender objeto no. Venga, ahora comprar. Venga, esto y esto. Venga, ahora sí. Vamos a equiparnos todo eso porque eso es lo último que necesitamos. Camisa ígnea, venga, camisa héroe. Vestido real. Capa estelar. Pantalón real. Y ahora concha sana. Venga, ya, ahora sí. Nos vamos. Vale, chao. Vale, se despide. Ahora sí, nos vamos. No creo que sea necesario pillar monedas, así que venga, cúrame. Venga, me cura. Todavía me queda tiempo, así que vamos a ir a enfrentarnos contra los últimos jefes. Vale, cuidado con esto. Vale, cuidado con los Swamp, porque los Swamp son turra. Vale, me han aplastado ahí. Vale, cuidado aquí. Venga, cuidado con este. Cuidado con esto. Dios, eso no se puede evitar. Venga, a huir. Huyes. A ver, venga ya. Venga ya, ahí, perfecto. Venga ya, esa bala sí me ha pillado. Y ahí había un Tom gigante. Venga, huimos de nuevo. Venga, venga, cuidado aquí. Venga, el Tom este gigante, no sé qué pasa si chocamos con él, pero bueno. Vale, llegamos a la última sección del castillo. Venga, jajajaja. Ahí aparece el jefe nuevo. Ahí está.
Ah, así que tú eres el famoso Mario. No pensaba que llegarías tan lejos. Vale. Oh, qué persona más energética. Pero aquí se escribe tu epílogo. Ahora te medirás conmigo, en guarda. Vale, en guardia. A luchar contra Boomer. Sí, que se. Bueno, sí. Se escribe Boomer tal cual aquí, pero en inglés es con doble U. Con doble O, mejor dicho. Vale, 128, no le quito mucho. Vale, este jefe tiene cierta historia que me da pena. Ya lo veremos cuando lo derrote. A ver, golpeamos de nuevo. Vale, 128. O sea, tiene una defensa muy grande porque al otro le quitaba 200 y pico, a este no. A ver, esto, 82. Le quito mucho, muy poco ahora. Vale, ráfaga. Vale, ¿por qué le quito tan poco? Vale, arma estrella de nuevo. Venga, de 114. No, mira, a diferencia que el primer combate del juego, que es contra Bowser, no puedo atacar a los que sostienen a las lámparas, a los candelabros. Vale, ahí se aumenta la defensa y el ataque, y eso ya me da. Venga, Boomer azul. Pero eso me da cierta pena, porque ya se viene una parte un poquito fea del juego. O bueno, no, es que la historia de este tío es muy. Vale, rebanar. Vale, uff, me he protegido. Me ha dejado un punto de vida. Vale, ahí lo golpeamos. Reempalar. Vale, mucho cuidado. Venga, golpeamos con Geno. Creo que ya lo mato. Creo que ya lo mato. 214, no. Rebanar. Vale, me protejo. Vale, ¿por qué a Peach me le ha dejado un punto de vida? No entiendo. Venga, igual ahí 661. Venga, creo que ya lo mato. Venga, ya, sí, lo he matado. Arg. Esto es absurdo. No me llegan ni a la suela. No dejaré que me venzan. No caeré en batalla. Vale, ahí se está. Se está prácticamente. El asma, un ataque de asma. Vale, no puede respirar. No necesito tu compasión. Soy un soldado. Estoy preparado para la caída. A volar, Puentinshai. ¡Auch! Vale, ahí. Nos vemos, amigos. Vale, pobre Boomer. Me da mucha pena. ¡Boomer! Oh, pobrecillo. Pero no te preocupes. Desde esta altura no te harás daño. Bueno, esperemos que no, porque realmente nunca he visto a Boomer después. Muy bien, Mario. Os llevaré a la cima. Hay que alcanzarla cuanto antes. Vale, este Shy Guy es muy bueno. Cónganse a lo que puedan. Allá vamos. Vale, esta parte del juego. Mira, me encanta. Se ponen a bailar de la nada. Y el punto es que ahora se viene una batalla de jefe. O sea, son dos batallas de jefe seguidas. O bueno, yo. A toda máquina. O bueno, yo diría que tres, porque primero es Majin Koopa, después Boomer. Y ahora se viene otro jefe que ya veréis cuál es. Venga, esta parte se está tomando su tiempo. Vale, Puente Inshai. Próxima parada, la azotea. Abróchense los cinturones. Espera, las lámparas no tienen cinturones. Verás. Ahí chocamos y nos manda hacia arriba. Vale, venga. Aquí está. Vale, aquí está. Contra Exor. Los ojos protegen a Exburg. Bueno, se llama Exburg realmente. Venga, vamos a derrotar al ojo derecho. Vale, creo que como ya llevamos mucho tiempo, creo que voy a hacer lo siguiente. Vale, esto. Vale. Con eso ya lo mato. Venga, ahí. 130, vale. La protección de Exburg se disipó. Vale, corona. En plan la cerveza, ¿eh? Y encima es del mismo color. Pero venga, se va. Me ataca a todos eso. Pero venga, ha llegado el momento. Tornado Geno a Exburg. Venga, ahí ya lo hemos matado. Es que yo esta batalla siempre la he completado de esta manera. Vale. Es que ya hemos ganado el combate, porque realmente lo veía muy necesario tener que pasarme todo esto teniendo que pudiéndolo matar de un golpe. Pero venga. Se viene, mira, ahí ca están cayendo todos. Buah, esta parte del juego es increíble. Venga, ahí ya hemos caído. Uf, ¿sabéis a dónde lleva esto? Parece que Exburg es el puente entre los dos mundos. En pocas palabras, si seguimos, encontraremos a Yunque. Entonces, ¿a qué esperamos? ¡Alto! Vale. Yo ya he recuperado mi castillo. Para mí se ha terminado esta excursión de preescolar. Seguid si os apetece. Yo voy a reagrupar a mis tropas y a reparar el castillo. Y tú, Mario, eres un miembro oficial de la Koopa Tropa. Es tu obligación contribuir con las reparaciones. Bowser, esa cabeza tuya no entiende la gravedad del asunto. ¿Qué? ¿A qué te saco el relleno, muñecajo? En serio, piénsalo, Bowser. Si esta espada conecta los dos mundos. ¿Qué? Aunque venzamos a Exburg, acudirán otras armas como esta para reemplazarla.
Tu castillo está junto en el. Está junto, justo en el punto de conexión, para que lo entiendas. Volverán. ¿Es eso lo que quieres? Pues. Pues. Van a venir más de esas armas a tomar mi castillo. ¿Y qué pasa con mi. Con intimidad? Vaya tela, esto no pinta bien. La llevo clara. Pero no puedo seguir correteando con estos panolis. Tengo una imagen que mantener. Pues. ¡Eureka! Nadie se pasa de la raya con la cupa tropa y vive para contarlo. Voy a cantarle las 40 a ese yunque. Vamos, Mario, le daremos una lección. ¡Qué listo soy, madre mía! Dice Bowser. Veo que volvemos a ser un equipo. Sigamos. Vale, aquí hay un punto para. Aquí hay un trampolín para volver. Pero lo que quiero es un punto de guardado porque quiero ya dejar el capítulo aquí. Vale, estamos llegando ya al clímax del juego. Venga, tú, venga, aquí hay un punto de guardado. Estamos ya en la fábrica. El último lugar del juego. Posiblemente para el capítulo 15 ya termine todo. Pero bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado y si fue así ya saben lo que tienen que hacer. Soy Blue Wolfer y nos vemos hasta la próxima.